desplazado finalmente hasta el tercer premio de la categoría especial infantil. Aquí tenemos a su belleza infantil, Victoria. Muy buenas tardes. Igualmente. ¿Qué te ha parecido este tercer premio? Pues... ¿Cómo habéis recibido la noticia? ¿Quién os lo ha dicho? El presidente. El presidente. Tercer premio. Es un gran premio, ¿no? Para una gran hoguera. Sí. Bueno, cuéntanos, porque tú has sido la encargada esta mañana de informar al jurado de en qué consistía tu hoguera. ¿Cuál es el lema este año? Inseparables. Y cuéntanos, ¿qué podemos ver? Pues podemos ver cosas que no pueden existir sin el contrario, como la primavera y el otoño, el pequeño grande, el cielo y el infierno, el bien y el mal, la luz y el foscor. Pues. Bueno, pues un poquito de todo, ¿verdad? Eso, el contraste entre una cosa y otra. No puede existir el bien sin el mal, ni el mal sin el bien, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y qué te ha dicho el jurado cuando pasaba, que les explicases y demás? Pues que estaba muy bien y que estaba muy bien la hoguera, no sabía, que lo habíamos hecho muy bien y eso. Sí, y que lo iban a tener muy difícil, ¿verdad? Porque este año todas son de gran calidad, ¿verdad? Sí. Bueno, y su belleza adulta, aquí también, acompañando a la infantil, contentos con este tercer premio. La verdad es que sí, además también hemos resultado premiados por el Corte Inglés y estamos muy contentos. ¿Quién es el constructor de la hoguera? Sergio Amar. Nuestro querido Sergio Amar, además, que ya lleva unos cuantos años con nosotros y estamos muy contentos. Siempre confiando en él, ¿verdad? Además hace monumentos impresionantes, los tenemos aquí detrás. Sí, y además espero que por muchos años más, porque disfrutamos mucho con la planta y con todo, la verdad es que nos encanta. ¿Cómo se ha tomado la comisión este premio infantil? Yo creo que bastante bien, siempre se espera un poco más, pero bueno, nunca ayuda a gusto de todos, la verdad. Todavía estáis plantando también en monumento adulto, supongo que esta noche para terminar y esperar al jurado mañana. Hombre, claro, por supuesto, y además me tengo que vestir y todo de alicantina y tengo muchas ganas ya, que todavía no me he vestido estas hogueras. ¿Cómo estáis pasándolo aquí en Altozana? Muy bien, disfrutando al máximo, sin dormir casi, ayer estuve 24 horas sin dormir y espero aguantar todas las hogueras, la verdad. Al presi lo tenemos trabajando también sin parar. Sí, la verdad es que el pobre ya no puede más. Estaba súper estresado. Bueno, Victoria, ¿qué le dirías tú a todos los niños de Alicante? Que vengan a ver tu hoguera, ¿no? Sí, que disfruten estas hogueras. Que las disfrutes tanto como vas a hacer tú. Y bueno, pues nosotros desde aquí, desde Más Fiesta TV, daros la enhorabuena y que disfrutéis de estas hogueras y de este tercer premio de infantil en categoría especial. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.